Atención, sanandresanos. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, invitó a toda San Andrés para que forme parte de la región autónoma del Caribe, cuya creación fue aprobada en el Senado. El próximo 19 de octubre en Barranquilla será oficializada. Por unanimidad, la Comisión de Ordenamiento Territorial aprobó la creación de la Región Administrativa de Planificación del Caribe tras ponencia del presidente del Congreso. Señor presidente, ha sido aprobado con los 10 votos por unanimidad positivos la creación de la RAD y el informe, señor presidente. Los senadores argumentaron que la descentralización, autonomía y asociatividad de los departamentos debe ser apoyada por el gobierno nacional, dejando atrás las talanqueras a la disponibilidad de recursos. Para facilitar de que se cierre esa brecha social, es importante esta RAP. Y no solamente la RAP, también que se revise el tema de Ley 715, de recursos distribuidos por vía COMPES, de recursos de regalías. Yo creo que es necesario sentarse con el gobierno central, con el señor ministro de Hacienda, el director de Planación, y discutir la importancia y la trascendencia de la aplicabilidad de la ley 1154 del 2011, que establece las regiones de administración y planificación. Un vehemente llamado al director del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi, formuló al presidente del Congreso para que San Andrés Islas haga parte de esta RAP Caribe. La historia del Caribe, en los foros regionales, en los encuentros regionales, siempre ha estado San Andrés. A mí me parece un despropósito contra San Andrés, que además de cercenado su territorio por otros países, ahora lo vamos a aislar y ni siquiera le vamos a permitir que forme parte de la región Caribe colombiana para tener aliados verdaderos. La apuesta de la RAC Caribe es una oportunidad para que se abran caminos de desarrollo, la cual deberá ser protocolizada el próximo 19 de octubre en Barranquilla.